of my eyes. I've been erected, I've been protected by a gun that kissed from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro video review. En esta ocasión les traigo a Soundwave de la generación 1 de la desaparecida empresa Plásticos IGA S.A. de CB. Pues como pueden ver, y como todos ya saben, esto pues simula ser una grabadora. Trae detalles que lo hacen único y un favorito de todos, yo creo. Sin excepción, probablemente. No hay nadie, no conozco a nadie que no le guste Soundwave. Esta figura es del 84, fue de la primera línea que salió de juguetes en aquel entonces. Conocido anteriormente como Cassette Man en la línea de Aclon. Y recuerdo que el de Aclon, por ahí vi fotografías en donde inclusive se le podía meter precisamente, y déjenme se los muestro, por aquí, por este orificio se podía meter un audífono. No estoy seguro. Y tal vez les mienta si les digo que podían escuchar música con el otro Cassette Man. A lo mejor habrá que buscarlo. Y pues tiene bonitos detalles como un volumen de este lado. Trae un botón de encendido. Puede subir y bajar. Trae también algo que me gusta mucho. Un compartimento para las baterías. Son doble A. Y la tapa pues es un clip para poderlo meter en poder llevarlo en el cinturón, ¿no?, del pantalón. Ahí pueden ver el detalle del botón play. Les voy a pasarlo aquí con más luz. Ajá. Bocinas L y R para izquierda y derecho. Tiene hasta su contador, que a la fecha no sé qué es lo que cuentan, vueltas, minutos, segundos. Y si presionamos este botón podemos sacar un pequeño cassette, mejor conocido como Buzz Saw, y con una duración de 60 minutos. Vamos a transformar este señor. Muchos ya conocemos la transformación, no voy a hablar de ella, solo voy a limitarme a transformar este señor, que siempre suelo hacerlo con cuidado puesto que es una figura valiosa y pues para muchos mexicanos tiene más valor sentimental. Hasta a mí me dolió. Ya, no te muevas. Hasta tiene más valor sentimental por haber sido fabricada en nuestro país, ¿no? Sin duda es una figura muy bonita. Tiene una colección, no debe faltar. Ah, las baterías. Ay, a ver si no se apaga. Okay. Una de sus baterías la podemos estirar. Aquí hago un clic. Y le ponemos un misil. Que por cierto, sí disparan, no como los de Hasbro de ahora. Antes no les importaba la seguridad de los niños o qué onda. Aquí lo tenemos. Ay, cómo adoro esta figura. La conseguí no barata en Mercado Libre con un vendedor de confianza. El mismo que me vendió un Metroplex IGA también. Y pues aquí lo tenemos. Muy, muy hermosa esta figura. Muy hermosa, créanme. Estoy muy feliz con la adquisición. Y no sé si lo notan.
Tiene una peculiar característica este Soundwave. Este Soundwave tiene los pies negros. Los tiene pintados de negro. Y pues es un buen detalle, ¿no? Que en una colección un Soundwave con pies negros, pues es raro verlo. En realidad no he visto una variante como esta. Es la única que he visto. Y pues necesitamos darle su vuelta, vuelta. Tampoco no está chulo el mendigo. Oh, sí. Su símbolo Decepticon, pues allí está. Las calcas de los IGA se caracterizaban por no ser metálicas, pero en cierto ángulo de repente parecería tener metal, como estos de acá, que no son grises totalmente. En la cámara tal vez no se aprecie, pero sí se ve cierto reflejo. Ahí se ve. Tal vez con esto desmienta algunos que dicen que no son metálicas. Para la transformación de Bowsaw es meramente sencilla. Y nos haría falta ponerle sus propulsores con misil o misiles con propulsores. Es como un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, como gusten verlo. Aquí tiene su símbolo Decepticon. Y si lo notan, pues Bowsaw es de color dorado. Y este más bien parece un color como no es metálico, pero es este. Le tira al amarillo característico de Bowsaw. Al contrario de Laserbeak, que es rojo en la serie, ¿no? Es como color barniz, no sé qué color sea el juguete. No sé cómo llamar ese color. Consíganselo. Créanme, si no tienen un Soundwave, por favor, háganlo. Háganlo, por el amor de Dios. No debe de faltar un Soundwave en su colección. Comparaciones de tamaño. Podemos ver que es más grande. Bastante más grande que Sideswipe. Creo que voy a tener que cambiarte, señor. A lo mejor ya me estás aburriendo a mis suscriptores. Y pues, ¿qué más? Gracias, este fue Trooper. ¡Ay! Otra vez. Este fue Trooper con otra review. Articulaciones. ¡Ay! Creo que voy a necesitar hacer un script. Articulaciones completamente. Brazos no giran. Piernas. Las piernas las puede hacer hacia adelante, parte de la transformación. Las puede doblar como flamingo. Los pies también los puede hacer hacia adelante únicamente. Puede girar las piernas y tener cierta pose. ¡Ay, ay, ay! ¡Popo! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bárbaro! La cabeza gira a 360. Y es todo por hoy. Gracias. Nos vemos en la próxima review. No se la pierdan. Me estoy viendo medio lento últimamente. Voten por la figura que está abajo. Visiten, no se les olvide visitar Transformers México. Nos vemos en la próxima. Bye.